Saben que hay problemas y pruebas y luchas en la vida. Y pues hermanos, ¿cuándo es cuando necesitamos fortaleza? Cuando estamos pasando por tiempos difíciles, ¿no? Es cuando necesitamos fortaleza del Señor. Es cuando necesitamos ayuda del Señor. Así que hermanos, pues a veces se oye contrario, pero ustedes ya saben que la Biblia dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Así que si queremos fortaleza, necesitamos gozarnos en la presencia del Señor. Amén. Aleluya. Y cuando nos gozamos en la presencia del Señor, viene fortaleza. Amén. Así que vamos a gozarnos en la presencia del Señor. Amén. Vamos a alabarte, glorificarte, exaltarte. Porque eso es lo que trae poder y fortaleza. Amén. Hermanos, vamos a prepararnos para entrar en la palabra de Dios. Y ya que están parados, voy a pedirles que abren sus Biblias a Salmo 150. Versículo 6. Aleluya. Amén. Y me da mucho gusto ver a cada uno de ustedes. Dios les bendiga. Amén. Nos sentimos bien que están aquí. Nuestros amigos, familiares están aquí hoy en este día. Dios les bendiga. Siéntense en casa. Nuestros amigos, siéntense como que este es casa de Dios, pero nosotros también, pues aquí venimos para alabar a Dios. Y a veces hacemos mucho ruido. Pero es porque hay alegría en nuestros corazones, hay gozo en nuestros corazones. Y no nada más eso, pero a veces uno se escandaliza, se cree que, oh, ¿qué están haciendo aquí? ¿Qué esta locura? Bailando y danzando en la iglesia. Pero, aleluya. Pues ahorita les voy a explicar por qué. All right. Pero, hermanos, dice la palabra de Dios en Salmo 150 y versículo 6. Dice: todo lo que respira, alabe a Jehová. Amén. O al Señor. Aleluya. En inglés dice lo mismo, pero pone un énfasis después. Dice: tú alabes al Señor. Amén. Pero aquí dice: todo lo que respire, alabe a Jehová. Y ustedes ya saben, hermanos, que desobediencia es pecado, ¿right? Desobediencia es pecado. Así que si no alabamos al Señor, estamos pecando. Amén. Porque la Biblia dice todos, y eso significa todos. Muy fácil. Todos los que respiran. Todos estamos respirando. Soy yo, jueves en la noche en el estudio. Todos estamos respirando. Aleluya. Así que, y todos tenemos aliento. Así que, hermanos, debemos alabar al Señor. Levanten sus voces en alto, hermanos. Si pueden, levanten las manos en alto. Y comienza a alabarle, glorificarle, exaltarle. Porque el Señor es bueno y para siempre su misericordia. Todo lo que respire, alabe al Señor. Amén. Aleluya, aleluya. Aleluya, amén. Pueden tomar sus lugares. Quiero hablarles por unos minutos sobre el poder de la alabanza. El poder de la alabanza. Y los beneficios también que vienen. Aleluya. Aleluya. Lo escribieron mal ahí arriba, but you could take it off. That's not correct. El orden. No, es el poder. Aleluya. De la alabanza. Amén. Así que, aleluya. Amén, en el nombre del Señor, el poder de la alabanza, aleluya, y el beneficio de la alabanza. Hermanos, la alabanza es eterna, nunca acabará.
Mientras dedicamos tiempo a alabar a Dios, nos estamos preparando para el cielo. Aleluya. Aleluya. Y el diccionario Thesaurus Ross dice lo que significa alabanza. Dice, alabanza significa respetar, estimar, admirar, apreciar, engrandecer, dar aprobación, recomendar, honrar, aplaudir, alegrar, reconocer, felicitar y adorar. Amén. Es lo que nosotros hacemos cuando estamos en la presencia del Señor. Aleluya. Cuando venimos a la casa de Dios, Dios, estamos alabando el nombre del Señor. Gloria a Dios. Ahora, hay unas palabras hebreas que vienen de la Biblia. En el Antiguo Testamento nos da una definición de alabanza y aún cómo hacerlo. Hay unas palabras, los he mencionado en varias ocasiones, quiero repetirlo otra vez porque es importante que reconocemos lo que es alabanza. Amen. Hay esta palabra que voy, primer palabra que voy a mencionar es todá. Todá significa dar alta consideración, atención y estima al Señor nuestro Dios. Todá significa adorar, amar, venerar con acción de gracias y sacrificios de alabanza. Aleluya. Todá significa levantar las manos con un, como un, como en un coro de adoradores. Es lo que estamos haciendo nosotros. Cantando como que estamos en un coro, ¿sabes? Cantando alabanzas al Señor. Amen. Y dice la palabra de Dios en Salmos 134, versículo 2. Alzad vuestras manos al santuario. Amen. Alzad vuestras manos al santuario y bendecid a Jehová. Levanta sus manos. Cuando usted levanta sus manos, está haciendo alabanza toda. ¡Gloria a Dios! Aleluya. Hay otra palabra también, se llama Yadá. Significa usar las manos para reverenciar, dar y mostrar respeto. Significa admirar, adorar, dar gracias y alabar con las manos extendidas. Así que cuando levantamos las manos estamos haciendo la voluntad del Señor. Amen. Estamos obedeciendo lo que dice la Escritura. Todo lo que respire, alabe a Jehová. Amen. Amén. Dice el salmista David, dice, así te bendiceré en mi vida. En tu nombre alzaré mis manos. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. En el nombre de Jesús levanto mis manos. Amén. Aleluya. Para adorarle. Y el apóstol San Pablo dice que debemos levantar manos santas. Amén. Aleluya. Hay otra palabra, es barak. Barak significa arrodillarse y bendecir a Dios como un acto de adoración. Cuando nos ponemos de rodillas y levantamos nuestras manos, este es Barak. Aleluya. Ranán. Ranán significa gritar de alegría. Gloria a Dios. Aleluya. Así como dijo la hermana, aleluya. Amén, amén. Y aleluya quiere decir bendecir a Dios. Amén. Alabar a Dios. Gloria a Dios. Como dice, aleluya, está diciendo, bendecir a Jehová, bendecir a Dios, bendecir al Señor. Amén. Praise God. Aleluya. Así que, yadá. Amén. Rananán. Ranán. Significa gritar de alegría. ¿Hay alguien alegre hoy? Amén. Dice, gritar de alegría. ¡Gloria a Dios! ¿Cuántos a veces gritan en la casa? Amén. Pero no de alegría. Right. Aleluya. Pero dice aquí, gritar de alegría. Amén. 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 Este es Ranán. Gritar de alegría. Estar alegre. Regocijarse mucho. Este es Ranán, este es alabanza. Ranán. Regocijarse mucho. ¿Oyeron? Amén. Mucho. Amén.
Aleluya. Acérquese, regocije y grita y gritar de alegría. Pero dice, acérquese, regocije. Cuando decimos, alguien diga gloria a Dios. Alguien diga amén, aleluya. Es lo que estamos haciendo, Ranán. Alabanza significa hacer, animar, estimular. Amén. Aleluya. Aleluya. Hacer que se regocije y gritar de alegría. Gloria a Dios. Hermanos, si hacemos esto, ¿qué estamos haciendo? Estamos cambiando nuestro ambiente. Amén, amén. Estamos en el hospital, fuimos a una emergencia ayer en un hospital. Hermano, la gente triste. Sí. La gente que entra ahí triste, un espíritu de depresión, un espíritu no muy agradable. Hasta la enfermera nos estaba maldiciendo allá y nos vio y dijo, perdónenos. Aleluya. Hermanos, nosotros podemos cambiar el ambiente cuando hay alabanza en nuestro corazón. Toda la oscuridad, hermano, cuando nosotros entramos, debemos mover la oscuridad de entre nosotros. Lo hacemos para sacar cuando hay alabanza en nuestros corazones. Gloria a Dios. ¿Cómo está su casa? ¿Cómo está su hogar? ¿Está triste? ¿Qué tipo de actitud hay en la casa? ¿Hay alegría y paz? Aleluya. ¿Hay gozo o hay nada más gritos y aleluya? Maldición. Bueno, maldición. Los hermanos no deben estar bien. Amén. Aleluya. Si lo están haciendo, arrepiéntese hoy. Aleluya. ¿Cómo está su hogar? ¿Cómo está el ambiente en su hogar? ¿Saben ustedes que usted puede cambiar el ambiente en su casa? Sí. Si están oprimidos todos, usted entra y comienza a alegrarse en la presencia del Señor. Sí. Usted venga y brincar y alabar y cantar y exaltar el nombre del Señor. Sí. Amén. Aleluya. ¿Cómo está? Hay uno que les gusta sentirse oprimidos. ¿Qué? Cambia su actitud. ¿Cómo lo va a cambiar? Con la alabanza. Alabanza, aleluya. Amén. Aleluya. Aleluya. Ranán, hacer que se regocije y gritar de alegría, cantar fuerte y triunfar. No, está bien, hermano. Hay veces que está bueno y cantitos de paz y tranquilidad y de meditación. Qué bonito, ¿no? Pueden oír la música. Pero también, hermanos, no todo el tiempo así. Puede estar, right. Puede imaginar todo el tiempo así. No, aleluya. Por eso la gente van aquí, van allá buscando ¿cómo me voy a buscar la alegría? Y hasta van a la cantina ahí para ver quién está ahí, para gritar un poquito y hacer una bailadita. All right. No, tú tienes que gastar todo su dinero y salir todo tonto. De Cristo, puede salir con alegría. Usted mismo hace el ambiente. Yeah, that's right. Usted mismo hace el ambiente. Usted mismo en su casa cambia las cosas. Yeah. Si la esposa, hermano, está oprimida, alabe a Dios. Aleluya. Si la esposa está oprimida, alabe a Dios. Amen. Cambia el ambiente en su casa. Cambia el ambiente de su casa. Usted tiene derecho a su casa. Amén. Aleluya. Amén. Sí, es que si quiere. Es que le gusta. Ay, pobrecito, hermano. Ay, cómo. No. Les gusta. Bueno, ustedes. ¿Qué le ven? Ay, me entiendes, hermano. Me entiendes. Ay, qué bueno, me entiendes. No, hermano. Usted mismo puede cambiar su ambiente. Yes. Aleluya, aleluya. Si quiere. Amén. Levanten sus manos. Es fácil. Aleluya. Lo pueden hacer si quieren. Y si no lo quieren, quédense ahí. Aleluya. Alaben al Señor.
Si quiere o no quiere, pueden hacerlo como usted. Si usted quiere, lo puede hacer. Si no quiere, no tiene que hacerlo. Si lo siente o no lo siente, la Biblia no dice cuando lo siente. ¿Cuándo va a sentirlo? Nunca. Nunca va a sentirlo. La carne, hermano, yo nunca siento. Yo lo hago porque sé que hay bendición y sé que la fortaleza viene de ahí. No todo el tiempo porque me siento tan bien. En la mañana me levanto muy temprano en la mañana y estoy buscando dónde estoy. No, hermano, pero sé que es mi tiempo de levantar, aleluya. Y cuando me levanto, quizás no tengo ganas, tanto ganas, quiero un poquito más aquí en la cama, pero me esfuerzo y me levanto porque sé que tengo que hacerlo, sé que es bueno para mí, sé que todo va a salir bien este día. Aleluya, hermano, nos habló de cuando sale, últimamente, los últimos meses, ha estado saliendo de la cama, dice, y nomás el momento que pone su pie en el piso, recuerda que dijo ese hermano Cruz el jueves, amen, la noche, y comienza a cantar, hermano, aleluya. Amén, gloria a Dios. Aleluya. Todos los días podemos cambiar nuestro ambiente. Amén. No tiene que estar triste, amen, el ambiente. No tiene que estar un ambiente de nomás quejando, aleluya, y murmurando. Y que todo está mal, y que yo el único que estoy bien. Aleluya, hermano, ese es. Aleluya. No, hermano, tenemos que cambiar. Y podemos cambiar el ambiente si queremos. ¿Cuántos quieren cambiar su ambiente? ¿Cuántos lo están haciendo? Aleluya. Aleluya. Ay, que póngase de que diga gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Aleluya, sí. All right. Ese es lo que es, eso es lo que es rananán. Aleluya, aleluya. Ese es lo que es rananán. Amén. Dice rananán sin gritar de alegría. Cantar alegres a Dios, habitante de toda la tierra. Servir a Jehová con alegría. Gloria a Dios. Aleluya. Son escrituras que sabemos muy bien. Aleluya. Pero a veces no lo ponemos por obra. Así es. Servir a Jehová, ¿cómo? Con alegría. Con alegría. Venir ante su presencia con regocijo. Amén. Y Pablo lo dice otra vez: regocijaos en el Señor siempre. Amén. Y otra vez te digo, por si en caso te olvidaste lo que oíste, de lo que leíste. Amén. Regocijar en el asa. Pues así dice la Biblia. ¿Cuándo es la última vez que ha hecho uno un grito de júbilo cuando está calladito aquí? All right. No tiene vergüenza la hermana. Aleluya. No me importa lo que la gente diga, pero hay uno que. ¿Qué va a pensar, hermano? Y las manos del membreño. Sí. ¿Qué van a pensar? Siempre pensando en lo que otros piensan. ¿Qué piensan los demás? Y que, la gente del mundo no les importa lo que dicen. That's right. Están maldiciendo y pasan por la calle y te dan una cara y te pitan y todo. No les importa. Y nosotros tan cuidadosos. Sí. No queremos ofender a nadie. Si alguien está ofendido porque gritamos o porque bailamos en la presencia del Señor, pues aleluya. No lo vamos a cambiar. No lo vamos a cambiar por nadie. Aleluya. Gloria a Dios. Dice cantar alegres. Ese es ranán. Y renaná es otra palabra hebrea que significa muy cerquitas. Grita, grito de alegría. Aleluya. ¿Cómo dice? Yo no puedo hacer eso.
esos gritos de como esos mariachis, pero me gusta oír un perro, pero me gusta oír un mariachi que verdaderamente, pero de corazón. Y hay uno que trata de ser mariachi, pero no tiene el corazón. Es cuando es un verdadero mariachi, mariachi, y canta. All right. ¿Cómo lo hace? Pero hay algo ahí. Oh, hasta te anima, amén. All right. No les sale. Ustedes saben de lo que estoy hablando. Woo. Amen. Oh. Woo. Siento, no me grito, hermano. Aleluya, un grito. All right. Aquí también, hermanos, en la presencia del Señor. Unos les gustaba, ay, y ahí estaban ahí. Sí. Y sabían cómo bailar, pero ahí estaban porque tomaban su cervecita y ahí ya se creían que tienen ahora tienen valor y tienen. Y nadie vuelve. Ajá. Y nomás se convierten y paran. Sí. Creen que no pueden alabar a Dios. Creen que no pueden adorar a Dios. ¡Amén! Yes, yes, amen. Yes, yes. Gloria a Dios. Amen. Oh, hermanos, aleluya. Renanar, aleluya. Grito de alegría. Y usar alegremente la voz para cantar. Amén. Right. Yo no sé lo que es cantos tristes. Yo no quiero oír cantos tristes. Todos esos cantos que he oído, mexicanas y no sé qué más. Pero he oído, ahí están, nada más están hablando de que mi mujer se me fue. Y por eso estoy en la cantina. Sí. Y ya me quiero morir. Y nada, aquí que. Hermano, están escuchando esas cosas. ¿Quién quiere oír eso? ¿Un borracho? ¿Uno perdido que está? ¿Por qué quiere oír eso? Aleluya. Le voy a quitar mi vida por que me dejó. ¡Ay, ay, ay! No, hermano, aleluya. ¡Alabe al Señor! ¡Viva Jesús! ¡Alabe al Señor! ¡Amén! Renaná, gloriaos, dice la palabra, gloriaos en su santo nombre. Alégrese el corazón de los que buscan a Jehová. Alégrese, ¿cómo se alegre? Se alegra. Aleluya. Alabado al Señor. Glorificando a Dios, cantando. Y no tiene que tener una voz bonita. Aleluya. Pero debe tener un canto en su corazón. Yo soy, gloria a Dios. No todos tienen ese don. Todos que no tienen ese don quieren cantar. Aleluya. Ayúdenos, Señor. Aleluya. Amén, amén. Simcha es otra palabra. Significa júbilo. Yes, my Lord. Risa. Gloria. Right. Amen. Risa, reír. Yeah, Gloria. That's right. Amen. Dice que alabe al Señor, tiene más risa en su corazón. Sí. Aunque a veces soy muy serio aquí, hermano, más bajo del púlpito y soy otra persona. Aquí enfrente soy otra, pero no es porque soy un hipócrita. Es porque es lo que tengo en mi corazón, pero no puedo expresar todo lo que está en mi corazón cuando me bajo ahí para saludarle. Voy a estar diciendo, amén, gloria a Dios. Voy a decir, ¿qué pasó aquí? Aleluya. No, hermano, aleluya. Pero alabanza, aleluya, cambia el ambiente en su hogar, en su casa. Aleluya, amén. Pero si no hay alabanza, no hay canto de júbilo en su casa. Pleito, quejándose, murmurando, y la hermana, y el hermano, y el pastor. Canta de su casa, dale al Señor, aleluya, cambia su ambiente. Aleluya, aleluya. Simcha, júbilo, risa, entusiasmo, alegría y deleite.
Me gustó ese chiste. Ese niño, aleluya, o niña. Pues con un dólar. Tengo 25 centavos y un dólar. Aleluya. Pues me voy a sentirme mejor dando el 25 que el dólar. Voy a hacerlo con más alegría. Aleluya. Entrad por sus puertas, dice la escritura, sin cha. Entrad por su puerta con acción de gracias. Entrad por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su santo nombre. El salmista David dijo, me alegré con los que me decían a la casa de Jehová iremos. Me alegré. ¿Cómo viene? Aleluya. Con sueño, todo el tiempo con sueño. Usted, ese es pecado. All right. Duérmase. Y si no, pues póngase de pie para que no se duerma. Aleluya, póngase aquí allá en el rincón. Allá sí se va. Ah, porque si todo el tiempo está como que está saborido, todo el tiempo. Ahí está así, hermano. Hay unos hermanos que si ustedes nos pudieran ver de aquí enfrente y él para allá, no sé si ustedes me ven a mí, pero yo me estoy viendo a usted también. Aleluya. Alaben al Señor, ahí está. Amen. Alaben al Señor. Y ahí está. That's right. Ese no es alabanza verdadera. Yeah. Amén. Aleluya. Y dice, entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabarle, bendecir su nombre. Yes. Amen. Aleluya. Sin chop. Cantar a Jehová cántico nuevo, su alabanza sea en la congregación de los santos. Alégrese Israel, alégrese Iglesia Apostólica del Nombre, aleluya, en su Hacedor. Los hijos de Sion se gozan en su Rey. Aleluya, están gozando en su Rey. Alaben su nombre con danza. Si nunca lo ha hecho, le voy a animar a que hágalo. Levántese. Y es muy fácil. Yo le puedo enseñar cómo hacerlo. Aleluya, muy fácil. Hay unos que van a estudiar, como, enséñame cómo bailar para que puedan ir a un baile o un no sé dónde. Y el maestro le está enseñando. Yo les puedo enseñar y gratis. Ándale. Aleluya. Es muy fácil, nomás levanta una pieza. Bájalo. Amen. Levanto otra. Bájalo. Sí. Levanto otra. Bájalo. Levanto otra. Y después. Hágalo más rápido. Y después haga así. Un círculo. ¡Qué difícil es eso! ¡Esta! ¡Oh, yo siento que vamos a tener una explosión aquí! Yes. ¿Quién está Amen. Listo para alabar a Dios? ¿Quién necesita liberación? ¡Gloria a Dios! ¿Quién necesita ser libre de la opresión? ¡En la opresión! ¡Ah! ¿Alguien está enfermo en este ambiente de alabanza y sanidad? ¡Amén! Y también fortaleza, fuerza. ¡Amén! ¡Amén! Que no seamos chismosos. ¡Amén! 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 ¡Aleluya! Para que no seamos malos. ¡Gloria a Dios! Por la gente. ¡Gloria a que Dios! Que no seamos maliciosos. Amen. Todo eso cambia en un ambiente de alabanza. Yes, aleluya. La flojera también se va. Aleluya. Praise comienza a alabar a Dios. Estaba estudiando, leyendo un poquito. Quería dar todas estas estadísticas, quizás en otra. Pero hasta los psicólogos y los doctores dicen: cuando uno está agradecido, cuando hay agradecimiento en su corazón, usted va a estar más sano, va a tener más paz, va a poder tratar con la gente más mejor. La gente te va a buscar mejor. Hermanos, físicamente hay sanidad, mentalmente hay sanidad. Los mismos doctores, psicólogos dicen con gratitud, una actitud de gratitud. Pero que a veces no ni agradecemos al Señor por la comida de cada día. Amen. No estamos agradecidos, hermano. Ayúdanos, Señor. ¿Cuándo fue la última vez que ha dicho a alguien gracias? Wow. Gracias. Gracias, esposa.
porque es buena ayudante. Gracias a esposo, porque hace esfuerzo para traer comida a la casa. Gracias. Amén, gloria a Dios, aleluya. Gracias por la buena comida que haces, aleluya. Gracias porque cuidas los niños. Amén. Gracias porque. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Amén. Gracias por ser buen pastor. No, hermano, a veces no somos agradecidos. Dios es bueno, hace tanto por nosotros. Nos da victoria, triunfo. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Simcha. En su nombre, con danza, con pandero y arpa, a él canten. Estaba diciendo los hermanos hoy en la mañana, me gusta la hermana Magaña cuando no está aquí, como que la echo de menos, ella y el esposo detrás de él. Yeah. Y eso siente más de tiempo, siente detrás de nosotros. Y hermano, ella con su pandero. Amén. Aleluya. Yeah. Y lo con ganas. Lo toca con ganas, con ánimo. Aleluya. Sí, sí. No sé qué pasó, un nuevo estilo, no sé qué, se salieron los panderos allá en Chile, Suramérica. Oh, todos tenían. Yeah. Y no había mucho, no, todo lo electrónico allá no teníamos allá. Nomás uno o dos iglesias ahí que podían tener todo lo electrónico allá en Chile, pandero. Oh, esos más con una guitarra. Uh-huh. Simple y un pandero, aleluya. Amen. Y así en un ruido, una música. Allá en África, hermanos, no tenían That's nada right. de música con unas hojitas así, That's en right. una banca. That's right. Que, a flaquita así, usted puede imaginar una persona grande ahí con una sentadera ahí, para sentar ahí con un banquito así. Y con esos hojitas yep. ahí también. That's right. Yep. Y los negritos ahí. Yep. Aleluya. Yeah. That's right. Cuando hay ganas, cuando hay corazón, cuando hay alegría, cuando yeah. hay un espíritu de buscar a Dios, no importa. Voy a hacer canto y canto en mi corazón. Voy a alabar a Dios en mi corazón. Voy a buscar la manera para exaltar el nombre del Señor. Yes. Amen. Hallelujah. 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 Con pandero y arpa a él canten. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo. Wow. Aleluya. Aleluya. Hermoseará a los humildes con la salvación. Hermanos, wow. La alabanza nos hace más hermosos. Uh-huh. Yeah. That's right. Amen. A veces uno se quiere tratar de arreglar si todavía se ve fea. Y feo. Con tanto me veo en la. Y aquí ya. Pero nomás póngase lleno de alegría, del gozo del Señor. Nomás alegres en la presencia del Señor. Hermoseará a los humildes con la salvación. Amén, gloria a Dios. Y después dice: regocíjense los santos por su gloria y canten aún sobre sus camas. Wow, Samar. Significa tocar las cuerdas o los instrumentos musicales con los dedos. Gloria a Dios, aleluya. Significa orar, alabar o hacer música acompañado de la voz. Amen. Es lo que hacemos aquí en la casa de Dios. Significa celebrar con canciones y música. Yes, alabarle yes. a son de bocina. Alabarle con salterio y arpa. Right. Alabarle con pandero y danza. Amen. Alabarle con cuerdas y flautas. Alabarle con símbolos resonantes. Alabarle con símbolos de júbilo. Aleluya. 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 Ese es Zamar. Y siempre digo, me gusta jalar. Hemos hablado de esto, pero es bueno recordarnos, aleluya. Amén. Significa ser claro, halal, significa ser claro. Gloria a Dios. Brillar, hacer un espectáculo. Wow. Hacer un espectáculo. Amén, wow. That's pretty cool. That's right.
términos como que se parecen, como tontería, pero sí dice la escritura, aleluya. Significa delirar la gloria y celebrar, regocijar, ser entusiasmado. Gloria a Dios, aleluya. Divertirse como si fuera a una fiesta. Wow, aleluya. Gloria a Dios. Una quinceañera, aleluya. Una boda, amén. Aleluya. Celebración significa disfrutar y pasar un buen rato. David y yo me alegré cuando me decían, vamos a la casa de Jehová. Todo el Salmo 50 es una alabanza halal. Aleluya. Aleluya. Hermanos, hoy en la mañana terminamos diciendo a los hermanos, vamos a orar. Creo que pensaron que iba a decir, vamos a alabar a Dios. Y vamos a tomar unos momentos serios y pensar. ¿Cómo estamos? Así les digo a todos, ¿cuántos están alabando a Dios? Amén, hermano. Usted, ay, hermano, por favor, ni tiene que decir eso, Padre Jesucristo. Yo en mi casa, yo siempre estoy alabando a Dios. Pues le voy a decir algo. Si usted no lo puede hacer en la iglesia, si no lo puede hacer en la iglesia, si no lo puede hacer en la iglesia, yo lo dudo si lo hace en la casa. Porque aquí es donde se hace mejor. Si todo el tiempo está triste, viene a la iglesia oprimido, viene a la iglesia todo triste, viene a la iglesia todo el tiempo con una cara de sufrimiento. Amén. Todo el tiempo viene a la iglesia como que está enfermo. Pase Cristo. Amén. Aún en medio de la enfermedad, hermanos, podemos alabar a Dios. Amén. Aleluya. En medio de tiempos difíciles, dice la pregunta, ¿Cuántos entienden que cuando viene el tiempo de prueba y lucha, ¿qué es lo que necesitamos más? Necesitamos fortaleza. Amen. Porque estamos pasando por tiempo difícil, necesitamos fortaleza. Pero ¿cómo viene la fortaleza? La fortaleza viene en medio de una alabanza al gozo del Señor, es nuestra fortaleza. Así que tenemos, si aquí está, no vaya por sus sentimientos. Hágalo como un acto de fe. Aunque no tengo ganas, aunque no siento esto en mi cuerpo, y no me importa lo que piensen los hermanos, pero mi cuerpo como que no quiere, no puede, no es buen, como que no es buen tiempo. Ese es cuando tiene que levantarse. Aleluya. Y decir, uno, dos, tres. Yes, aleluya, aleluya, aleluya. Se separa a él, le separará de él a los que se sienten atraídos por Dios. En otras palabras, los que no quieren de Dios, como que no, yo no quiero estar en este ambiente. ¿Saben por qué? Porque son tocados por la presencia del Señor y porque esto les recuerda de que debemos alabar a Dios, de que debemos de servir a Dios. Yes. No quiero ir a la iglesia ya más porque pero los que verdaderamente están buscando a Dios, los que aman a Dios, los que quieren servir a Dios, ellos quieren estar en la casa de Dios, ellos quieren alabar a Dios. Esto, sus corazones están abiertos para la alabanza, la adoración a Dios, y van a encontrarlo. Si usted viene domingo tras domingo, domingo tras domingo, y no siente nada, algo tiene usted. Ayúdanos. Amén.
Usted está oprimido semana tras semana, quejando semana tras semana, oprimido semana tras semana. Es tiempo que usted haga alabanza. Es tiempo que usted comienza. ¿Sabe qué? Me voy a esforzar, aunque estoy pasando por como que el diablo y todos sus demonios se están acercándose alrededor de mí, como que hay tinieblas todo alrededor de mí. Pero ¿sabe qué? Me voy a levantar. Aleluya. Me voy a esforzar y voy a comenzar a alabar a Dios en la mañana, en mediodía, en la noche también. Aleluya. 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 Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo, y cuando lo alabamos y su presencia llega a nuestro medio, Dios puede y hará cualquier cosa que traiga gloria a su nombre. En un ambiente de alabanza y adoración habrá milagros, señales y prodigios. Necesito un milagro, alabe al Señor. Necesita la presencia del Señor, alabe al Señor. Hermano, you make an atmosphere of praise. Haga una atmósfera de alabanza. Amén. Amén. Aleluya. La alabanza a Dios y la adoración a Dios te hace su corazón más listo para que dice a Dios. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Sí, Señor. Pero cuando usted no alabe al Señor, no glorifica a Dios, usted se hace duro. Ay, nadie me dice a mí lo que tengo que hacer. Yo voy a hacer lo que yo quiero y que. Pero comienza a alabar a Dios. Comienza a orar a Dios y ya las cosas cambian. Amén, gloria a Dios. Yo entiendo, Dios, tú eres grande, eres poderoso. Amén, gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Alabar a Dios en el Espíritu ayudará a desarrollar una actitud positiva. La alabanza despertará la fe, traerá sanidad, esperanza, gozo, paz, libertad, amabilidad y una atmósfera amorosa. Un espíritu hostil, despreocupado, sin amor, egoísta y cruel, hermanos, va a impedir el crecimiento de la iglesia. Pero un espíritu, hermano, de fe y de alabanza, de adoración, de esperanza, aleluya, de ánimo, de amor, cambiará todo. Y lo que están oyendo, se dice estas cosas atrás de un púlpito, y los maestros enseñan estas cosas para que ustedes lo lleven a su casa y lo pongan por obra. Practícalo. Amén, amén. No más para oír. Aleluya. No todo el tiempo voy a estar tan chistoso. Aleluya. O tan gritón. Amén. Oye, Dios nos habla. En diferentes formas, diferentes maneras. Amén. Nos ayuda a desarrollar un ambiente dinámico, impresionante, que conduce al crecimiento de la iglesia. Dice la escritura: y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Es lo que hacemos entre semana en los grupos de cuidar y compartir. Amén. Muévase en un grupo, aleluya, entre semana. Y dice: y estaban alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén, amén. Si no tenemos alabanza en nuestro corazón, nos hacemos, es como una rutina. ¿Dónde vas hoy? Ah, vamos a la iglesia. ¿Por qué? Pues hoy es domingo, por eso. No más porque es domingo. Aleluya. Pues sí, porque es domingo, pero ¿por qué voy? Voy en la anticipación, la expectativa que Dios va a hacer algo glorioso, poderoso en mi vida, que Dios va a hacer algo grande. Aleluya. Va a traer honra y gloria a su nombre. Aleluya. Donde hay verdadera alabanza, gratitud, aprecio y adoración, hay justicia y gozo en el Espíritu Santo. A través de la alabanza y la adoración, tu mente se volverá más consciente de Dios y tus emociones desearán darle a Él la gloria. La alabanza a Dios despertará tus dones, despertará el deseo.
y demotivará al acercarte a Dios. Si tú no alabes al Señor, no hay motivación. Qué terrible sería, ¿no? Ni me puedo imaginar viniendo a la iglesia, hay una rutina. Wow, no hay alabanza en mi corazón, no hay gratitud en mi corazón. Sería triste. No hay un grito de júbilo en toda la iglesia. Todos calladitos, todos silencio, todos viéndome como caería paralela, Aleluya. Pues yo no sigo diciendo porque usted me está viendo como que quieren comer más comida. Si no tiene ganas, pues yo, okay, ya es tiempo para. Aleluya. Ustedes están los que, ustedes son los que ayudan al predicador a predicar. Si están viendo ahí como que. Vamos, ya. ¿Qué hora es? Sí. Aleluya, no, hermanos, alabanza, a ti la adoración. Tus ojos verán, tus oídos oirán cosas que nunca has visto ni has oído. Vas a recibir la fuerza para continuar en tiempos de dificultad y prueba. Al alabar al nombre del Señor con un corazón de acción de gracia y meditar en su palabra, se convertirá en una fuente de vida. De tu boca fluirán palabras de vida, salvación, sanidad. Hermanos, el que tiene alabanza en su corazón, nada más fluye sabiduría, fluye vida, palabras de vida. Cuando uno tiene alabanza en su corazón, nada más fluye, habla con alguien y fluye las cosas de su boca, que van a edificar, que van a animar, que van a transformar a alguien. Aleluya. Y cuando alguien está hablando negativo, los va para pronto. Amén. No, vamos a alabar. Vamos a orar. Vamos a buscar. Aleluya. No debe estar hablando eso. Porque la vida y la muerte están en el poder de la lengua. Amén. Ah, ¿no puedes? No es así. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. ¿Entiendes? Aleluya. Pero va a fluir cuando hay alabanza en el corazón. Cuando no hay alabanza. Aleluya. Voy a tener que invertir en otro. Aleluya. Hermanos, Dios está aquí. Dios quiere hacer cosas grandes en nuestros medios. Aleluya. Y uno comienza a entender las cosas mucho mejor cuando hay alabanza en su corazón. Yes, amen. Ayer estábamos en un ambiente poderoso. Los jóvenes fuimos allá. Hermanos, animan. Ustedes pongan atención. Creo que ahorita un ratito atrás se levantó la ofrenda y se estaban poniendo los anuncios. Amén. Se ven muy bonitos. Right. Yo sé que unos quizás no entienden el inglés, pero hasta se hicieron un calendario en español. Hay muchas cosas que suceden, pero ¿cuántos verdaderamente sienten y piensan qué está pasando? ¿Qué viene? Cuando hay alabanza y adoración, uno está pensando, ¿qué viene? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué día es hoy? Amén. Aleluya, hoy es día de grupo de cuidado y compartir. Ah, mañana. Ah, ¿cómo vamos a estar hoy mirando cada otra semana? En la reunión de líderes. Aleluya. Y cuando hay ganas, hasta me llaman en el teléfono. Póngalo en el teléfono, hermano, para que podamos oír. Aleluya. Y ustedes están, la hermana Rosa ahí, la oigo ahí, es la que ni nadie está diciendo gloria a Dios, y es la única gloria a Dios. Praise God. Comienzan a decir gloria a Dios ustedes también. Están animando a los predicadores, los maestros, amén. Aleluya. Oh, gloria al Señor. Y los jueves, no lo pierdan, hermano, discipulación. Ha sido de bendición. ¿Para qué todo esto? Para que podamos estar más preparados para bendecir a la gente. Amén. Hay mucha gente, hermano, que necesitan a Cristo. Hoy en este día hay personas que han venido por primera vez a nuestra iglesia. Ahorita en este día, Dios les bendiga, nos sentimos bien. Yes, yo no estoy dando a entender por qué hacemos lo que hacemos aquí.
Porque aquí se canta mucho, aquí se alaba a Dios mucho. Aquí usted va a oír gritos de júbilo y alguien de repente se va a levantar y comenzar a bailar aquí. Pero es gozo, es alegría. Donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Libertad, libertad, libertad. Y no tenemos vergüenza por ella, oh, aleluya. Amén. Este es de Dios, todo lo que respire. Alabe a Jehová. Aleluya, aleluya. Amén. Nosotros somos un pueblo especial. Voy a pedirles que se pongan de pie.